nuevamente otro aumento. Ya van dos. Y ahora el aumento lo hacen ¿cómo? No avisan. Avisan, no. Usted va a echar el ¿cómo se llama? En el gringo ya está el precio ya. Antes avisaban. Y ahora no te vas. Ya estamos mal. Porque la economía está abajo, tanto del conductor como de las empresas. Los pasajeros también se quejan porque tampoco no le vamos a subir el 1% de la tarifa normal. No pueden pagar. Está muy mal. No, está completamente mal, pues, porque estamos perdidos con la situación que estábamos mal. Y más subir los combustibles, peor, pues. Hasta la gente ya no toma taxi. Es un problema, pues, porque estamos en una crisis económica y que suban más los precios de combustible y ya no se puede trabajar. No nos conviene a nosotros los choferes, ¿no? Porque imagínate, el combustible sube y los pasajes no. Y otra que no hay mucha gente ahorita. Exagerado, que amigo. No compensa con el costo del usuario que no tiene para cancelar el precio, ¿no? Y no se le puede cargar todo al usuario.